buen día, bienvenidos a una edición más de Compacto Económico. Hoy te contamos novedades de los sectores cooperativo y empresarial. Muchas gracias a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Yapoyeú fue uno de los emprendimientos ganadores del concurso Emprende Más, organizado por COGA y la FECOPAR. En donde buscamos reutilizar residuos que son complejos de gestionar, como son las botellas de vidrio, que a veces tomamos una bebida y después nos cuesta saber qué hacemos después con él, ¿verdad? También los neumáticos, que son complejos de transformar, y también los pallets. Entonces lo que nosotros proponemos es usar esos residuos como materia prima principal para transformar en muebles útiles y utensilios para vender a empresas, y que de esa manera también las empresas puedan ayudar al medio ambiente sin tener que modificar todo su modelo de negocio. Simplemente comprando nuestros muebles para sus oficinas ya estarían ayudando al medio ambiente, ya que nuestros muebles van a ser principalmente reutilizables, con productos que están dañando el medio ambiente, y la idea es que tengan una mejor vida en las oficinas de la empresa, y también vamos a tener disponible para alquiler para eventos. En la agencia Carapeguá de la cooperativa Medalla Milagrosa realizaron la primera feria de socios emprendedores del año. En el día de hoy estamos organizando una feria entre todos los socios microemprendedores de la agencia. Están aproximadamente 20 socios quienes vienen y exponen sus respectivos productos a la ciudadanía, de manera que ellos puedan también un poquito poder comerciar, ¿verdad? Acá en la ciudad, de manera que la cooperativa también pueda ayudarle en esa mano, ¿verdad?, que siempre ofrecemos para que nuestros socios puedan salir adelante y de esa manera puedan seguir creciendo, ¿verdad? Se están organizando siempre pequeñas actividades de manera que el socio microemprendedor le podamos tender la mano y que ellos puedan ofrecer su producto y organizar un poquito eso. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Cooperativa Ñembú planifica una estrategia de trabajo pensando en la pospandemia. Gracias a Dios ya estamos en un proceso de pospandemia, donde hoy sí ya podemos decir que vamos a encarar de una manera diferente. Hay un plan de reactivación rápidamente, de ayudar a nuestros socios con diferentes líneas de créditos. Hemos bajado la tasa a corto, mediano y largo plazo, y hay grandes proyectos que vamos a poner a consideración de nuestros asociados hoy para poder tener el apoyo de nuestra gente y que nuestra gente realmente sienta que la cooperativa ahora, al recuperarse financieramente, estamos ya en condiciones de ayudar más a nuestra gente. Desde la cooperativa Capiatá presentaron los resultados del ejercicio 2021 en el área de educación en su asamblea. En el año 2021 trabajamos prácticamente todo de manera virtual, potenciamos varios aspectos, pusimos énfasis en todo lo que es oficios, en todo lo que es manejo de la tecnología por los docentes, por los padres, por los alumnos. Y este 2022 ya arrancamos trabajando, potenciando las capacidades, en primer lugar de la clase dirigencial,
porque es muy importante que ellos también, o sea, que nosotros los dirigentes reunamos las condiciones, las capacidades técnicas para poder llevar adelante la función que nos confía el Consejo de Administración. En ese sentido, el Comité de Educación estuvo apoyando la realización de cursos para los dirigentes. La cooperativa más grande del Paraguay está de aniversario. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 37 años de crecimiento y sortea en premios más de 60 millones de guaraníes en efectivo. Participa pagando tu crédito o tarjetas de crédito o desembolsando un nuevo crédito o póliza de seguro. Infórmate más en las redes sociales o www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 37 años creciendo juntos. Rocío Aquino, propietaria de Venge's New York, brinda algunos consejos para aquellas personas que deseen emprender y están dudando. Y que se anime, que si uno no se anima, si no prueba, no va a saber lo que va a pasar, ¿verdad? Hay que arriesgarse. Tampoco todo no es malo, ¿verdad? Siempre hay muchísimas cosas y aparte de monetariamente, ¿verdad? Te ayuda personalmente, ¿verdad? Te ayuda muchísimo, te das cuenta de todo lo que habías sido, eras capaz, de todos esos miedos, se van sin darte cuenta. No se desanimen, así que sí se puede. Que va a tardar, puede tardar 2, 3 años, 5, 10 años, pero se va a dar esa oportunidad de lo que uno quiere lograr. La Expoferia Carapeguá 2022 será un evento masivo, donde el sector tendrá la oportunidad de mostrar sus productos y servicios. Es una magnífica oportunidad. En donde están invitando a mucha gente del departamento para que vengan a exhibir sus productos, que se den a conocer. Aprovechamos todo el espacio, toda la publicidad que están dando, ¿verdad? Porque primeramente para dar a conocer lo que es, lo que tenemos en la ciudad de Carapeguá. Y Carapeguá se caracteriza por ser una ciudad de gente emprendedora, de gente trabajadora, de gente que siempre encuentra una oportunidad ante una situación difícil. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las aguas del río Paraná fluyen con fuerza y se unen al río Paraguay, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. En el bloque Revolución Emprendedora, Leticia Carballo nos comenta cómo inició su emprendimiento y por qué utilizó el sistema de agendamiento. Por el tema de mi bebé, quise manejar mi tiempo y primero probé yo quedarme sola manejando mi agenda con el maquillaje y haciendo cejas y resultó de a poquito nos fuimos animando más. También él hacía mucho domicilio, entonces fuimos expandiendo y probando siempre por agenda y también se nos quedó eso de reserva. Modo COVID se impuso el tema de reserva de turnos, pero nosotros ya trabajamos así desde que abrimos porque es más organizado y para evitar también que se desorganice el trabajo. Alguien tiene un turno a la una y a la una. Entonces siempre nos manejamos así y así fui probando. El famoso empezó con una clienta, después dos, esa le trajo a su amiga y gracias a Dios fuimos creciendo de a poquitas. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 11:30 por Unicanal. Muchas gracias a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. Buen resto de jornada.